Ebrard organizó este fin de semana su acto de lanzamiento a la presidencia, así lo catalogaron en la política online, tratándose de una cumbre privada en donde se cuidó de forma muy rigurosa el hermetismo para que no hubiera videos ni fotos que se filtraran a la prensa. Los invitados hasta tuvieron que dejar afuera sus celulares. La cumbre se organizó en Toluca, en el Estado de México, y también como una forma de evitar lecturas que echen más leña al fuego que prendió el accidente de la línea 12. Ebrard quería evitar en concreto que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la morenista Claudia Sheinbaum, o incluso el presidente López Obrador, interpretaran que estaba haciendo política dentro de los dominios de Claudia Sheinbaum. En la cumbre hubo más de 100 invitados, dice la política online, y bueno, ante esto, Marcelo Ebrard dijo, a ver, todavía faltan 2 años y medio para el 2024 y que se va a poner a trabajar. Y colaboradores, muy breve diría lo siguiente. En primer lugar, les dije, hay que agradecer al presidente que nos tome en cuenta. En segundo lugar, faltan 2 años y medio. Dediquémonos a trabajar, seamos eficientes, respetemos a los demás. Actuemos en función de eso, no perdamos la concentración en lo que estamos haciendo. Seamos consistentes, perseverantes y leales. Y por supuesto que cuando se den las normas, lleguen los tiempos, estamos a la mitad del gobierno. Cuando eso llegue, estemos preparados para participar de acuerdo a las reglas que en su momento se dan. Y eso es, en esencia, lo que hice, dijo. Es verdad la información. Y por eso se dijo. Bueno, pues ahí está el secretario de Relaciones Exteriores diciendo, pues sí hubo reunión y esto fue lo que se dijo. Y bueno, 2 años y medio se van volando, solamente quiero mencionar esto.